Estoy de cojones. ¡Buenos días, hombre! Venga, bueno. No puedes ayunar un agosto. ¿Qué tal, mariscal? Bueno, sábado. ¿Qué mariscal ni te ocho cuartos? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa hoy, hombre? Es que hay derecho a esta que envainaste. ¿Eh? Levantaste a madrugar para ir a Zaragoza, meterse el tren de vuelta a casi 1.300 kilómetros. En dos días, además. En dos días. Pero qué guapo ya, ¿eh? Y pa' quitar de carbonilla al coche. Qué guapo ya el fútbol, ¿eh? Hombre, no me digas más nada. No, bueno, a ver, y que como la última vez el vídeo de Ponferrada me salió tan bien empezar así el vídeo, que ganamos y la gente, pues tú me gusta. Esto va a extenderse mucho, que me va a enfriar el café. No, simple. Lo primero, resultado. Ya estamos, maricones. Es 7 de la mañana. No me gusta nada. ¿Por qué, hombre? No tengo buenas vibraciones, ¿no? Resultado. 1-3. Segundo punto de inflexión. ¿Cuántos me gustas tiene que tener este vídeo, padre? Uy, y no me preguntes cuántos vamos a hacer. Van a ser menos. Vamos a ver, no vamos a ser egoístas. ¿Qué tal 1.500? Bueno, ya subiste 50 la cuota. Ya subí. Subiste la cuota 50. Bueno, la cosa tiene que ir a mejorar. Vale, pues hala, ya está. Déjate que desayunes, que te enfrío el café y hay que conducir. Ya, ahora ya. Bueno, on the road. ¿Oíste? Por Pallares, ahorrando peajes y movides. Un poco de niebla sí que hay. Está la cosa... Está la the fog, la niebla. Aquí, como podéis ver, unas vistas impresionantes de lo que viene siendo Asturias. Hombre, si no hubiera niebla, las vistas son preciosas. Eso es. Y tirando, kilometrinos. Estamos casi arriba. 9 de la mañana, salimos con retraso, para variar. Gente, bueno, puntualidad, la justa, ¿eh? Y así. Y aquí, dejando Asturias. Ahí se va. Provincia de León. De Leónidas. León, hala, avanzamos. Mira, qué guapo esto, qué como amar. Stop and go aquí en Sasamón. Estás bajando. ¡Arranque, señor! Segunda parada del viaje. En un pueblo camino a Soria. ¿Cómo se llama este pueblo? Barbadillo del Mercado. ¿Y aquí qué historia tenemos? Aquí somos Marañón. De aquí salió tu bisabuelo. ¿Mi bisabuelo salió de Kío? Sí. Bueno. Y bueno, y la tu bisabuela, claro. Sí. Y tu bisabuelo casóse aquí con dos mujeres diferentes. ¡Qué fino, chaval! Y después... ¡Caliente! Tu bisabuelo tenía también un hermano, un primo, algo de eso, que era canónigo. Ahí, ahí. Eloy Marañón. Ahí está. Y yo que pensaba que tú eres único, porque no quería repetir. Hombre, único soy, único soy, ya te bueno, lo digo. Pues resulta que el canónigo era Eloy Marañón. Hala, está y en este pueblo, durante muchos años, los primogénitos eran Eloy Marañón. ¿Ah? Y los alcaldes del pueblo eran Eloy Marañón. Pues nada. Y en aquella casa, dijeronme que era donde vivían. Parte de ellos, la parte rica, ¿eh? La parte pobre no. ¿Cómo tienes tu pinta cura? ¿Oíste? La parte rica, la parte pobre vivía para pa atrás. ¿Oíste, Sara? Canónigo. Alcalde y casándose con varias mujeres. Eso son, eso es la mi genética, que lo sepas. Mira, sí, la sierra, qué guapa. El corta allí, ¿eh? A ver, por ahí hay un río y está guapísimo para ver la parte de... Ahí te ha cortado el láser, te ha cortado el láser ahí. Cosas del viaje, que vamos camino a Soria y estamos atravesando el pinar más grande de Europa. Pinos por todos los lados. Aquí no tienes sitio donde plantar un pino, literal. Nada. Aquí mires por donde mires. Hay pinos, macho. Izquierda y derecha. No hay más que pinos. Nada. Seguimos. Esta allí es la zona reina por excelencia de Lesetes. Hala. En Navaleno. Ahí está. Chavales, vine hasta Soria. Así, de caliente, camino a Zaragoza. La última vez... ¿Veis dónde están aquellos? Bueno, ahí hay tres mástiles. Y aquí veo una pista de hielo. Y bueno, pues fue 3 años, la 19-20 de aquella. Y ahora, pues nada, como vamos para Zaragoza, pues aprovechemos para venir hasta aquí a comer unos torreznos. Es lo que te digo. Muy guapo, Soria. Además hay una feria de coches, no sé si me calentaré todavía y vine en un coche, igual marcho en otro. Estoy todo así. Está bien esto, que te ponen la feria de los coches en diferentes sitios del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas aquí y tomes algo, no sé qué. Vas allí y tomes algo, no sé cuánto. Vas calentando el pico, cuando te das cuenta lleves una trócola de la Virgen, tomaste 7-8 vasos y ¡pa! ¿Cuánto me pides por el coche? 30.000, tómalos uno encima de otro. Pero está muy bien esto. Hay varios sitios ya con coches, ya los estuve viendo.
Y bueno, nada, pues mira, ahí donde me quedé yo en el 19 con Sarina, justo ahí. Vale, vamos a ver si comemos. Comida fit. Sarina. Bueno. Bien. Agua. Bien. Trojo, trojo. Ahí está. Estos son migues. Migues con uves y no sé qué, típico de aquí, madre. Rabo de toro, ensalada, solomillo. Fácil. Y unos torrendinos de más. A Mario gustaron y dio el visto bueno. Abandonando Soria. Y la última vez también tuve aquí. Que acuérdome que casi despegamos en este puente con el viento. ¡Hala! Rumbo a Zaragoza, que ya no llegamos al partido. Mario, ven para allá. Llega a Zaragoza, macho. Hago en la puta. Quedámonos en el hotel de Michael Jackson, ¿oíste? Mira esa harina ya. Reventado el viaje. 30 minutos y volamos por los aires. Una habitación, a ver, está bastante bien, ¿eh? Un poco clásico, rústico, sensual, pero bien. On times. Vais a ver el cambio en 3, 2, 1. ¡Bum! Mira para ahí, qué chamba. Jago, mi manto, qué bien te queda el 9, ¿oíste? Jago, diola, pero bueno, sexy. Bueno, estamos ready. Para ir para la Romareda. Bueno, habrá que ir a tomar unos vasinos primero. No sé si en la habitación, pero bueno, es que tampoco tiene mucho tal. Dos camas separadas, lo cual no me gusta mucho porque tienen que pasar cositas. El aire acondicionado. Y bueno, la entrada y eso. Sin más, ¿eh? Simple, ¿eh? Lo que pasa es que este hotel está muy bien situado, pero por lo demás... Bueno, ¿estás? Casi. Bueno, pues listo. Ahora sí, ya está aquí el trío Calavera, mira. Ole, 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 ole. Mira, los tres con los bocadillos. El hombre, partido a las 9, partido bocadillo. De... La petaca quedó en la zaguera. Quedóte la... Hombre, esa no nos dejé meterla, pero bueno, por si acaso. Llevábala en el bolso atrás. Poco a poco, hace un calor aquí en Zaragoza importante, pero bueno. Mejor que la última vez que tuvimos, ¿eh, Sara? Hostia, la última vez que tuvimos lloraba de frío. Menos 7 grados o menos 8, una niebla del demonio, o sea, increíble. Increíble, pero bueno, ahora... Está muy agradable, ¿eh? Habrá unos 27 grados. Bien. Así que nada. Mira, 28 marcaba el móvil. Vamos a ir a tomar unos vasinos y luego a ver cómo está, porque dije a la peña que tuviese a las 8 y cuarto los que quisieran donde la boutique del Zaragoza. A ver qué se cuece por allí. Seguimos hablando por aquí, guajenos. Vaya día hoy de rodar y de caminar y de viajar y de todo. 6 y media en pie. Listo. Seguimos caminando por la vida. Compañeros, ya estamos aquí en la Romareda, en los exteriores. Ahí vamos, ahí va, Upa Sporting. Bueno, ya llego por aquí Jandro, el Gotek del otro día, Lidia, Sara, Nacho, que del Zaragoza trae un filtrado. Y ahí, bueno, mi pa. Y nada, estamos aquí de camino a la boutique, que queda allí con la peña, pero bueno, a ver si hay manera de poder entrar al campo, porque si no se nos va de noche. Foto, venga, vamos allá. ¿Queréis saludar? A ver, porra, venga, ¿cómo vamos a quedar? Venga. 2-1, gol, 2 de Juliano. Zaragoza gana 3-1. 3-1. Sí. ¿Queréis porra rápido? Sí. Venga, porra rápido ahí. 2-0. 2-1. 3-1. 2-0, gol de Simeone y Nacho Serrano. 2-1. Uno me va a dar un empate siquiera. 2-1. Ganamos. Siempre. Facilito. Vine aquí y me jodieron. Bueno, aquí está. Aparcado aquí. El autobusín. Hace no sé cuántos años estaba exactamente ahí. Sporting a la lucha. Así es verdad. Van a matarme la peña, ¿eh? Quedé con ellos ahí delante de Adidas, pero yo qué sé. Van a matarme. Yo no sé ni si enfoca, si no. Ahora tíralo. Mejor. Dejadle mejor y el que no tenga torrecilla sola. Ay, ay, Lidia. Es que... Bueno, para YouTube, mira, si queréis ir a saludar y a decir algo, podéis ir aquí a... ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Qué cosa, chaval! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Mira, un saludo ahí! ¡Pasa, jo! ¿Qué? ¿Te dejas hasta el marcador? ¿Está por ahí? ¿Está allí? Sí, sale la buena vida. Regalo. ¿Cómo te llames? Abel, sí. Bueno, Abel. Abel. Oye, una bufanda del Zaragoza, ¿eh? Esto
cuando venimos otra vez hubiese venido nos bien, porque hacía bastante más frío que sí, hoy. Oye, sí. Muchísimas gracias, Gallo. Y joder, a ver si puedo ondearla hoy después de que gane el Sporting, ¿me entiendes? Bueno, nada. Oye, sí. Pero la saco yo si quieres. Lidia, allí el asistente, Hasta luego, tío. A ver, que gane el mejor, eso oye. Bueno, pues aquí está Zaragoza. Bueno, a ver, hombre, habrá que verlo. Eso sí, eso sí. Vamos, que mira, me arranca la cabeza, ¿eh? No, lo primero. ¿Cómo te llamas, Gallu? Jaime. Esa camiseta allí, muy guapa. Muy guapa, preciosa. Me gusta bastante. Y mira lo que me trae. La medida de Nuestra Señora del Pilar. ¿Esto qué? ¿Para que gane el Sporting hoy o...? Bueno, a partir de mañana. Mira, hacemos un trato. Yo estoy proponiendo y la gente acepta. Sí. Ganamos nosotros hoy y encárgome de que Torrecilla no siga aquí. Hostia, pero va a estar chungo, ¿eh? Qué buena oferta, ¿eh? Que si no se mueve de ahí. Venga, va, tírate una porra, una porruca. Una porrita. Zaragoza gana 2-1. Todo el mundo me dice 2-1. 2-1. Gol vamos a encajar seguro, pero hay que ganar. Vale, así que bueno, nada. Tengo un dio. No me da un empate, ni un empate me dan, ¿eh? Nos mojamos con los goleadores también. Venga, va, mójate. Ah, el Sporting mete yuca. Vale, ya fallaste. Goleador. Ya fallaste. ¿Cómo que? Es goleador, joder. Siempre es que falló el otro día. Y Simeone. Simeone uno. ¿Y el otro? Y el otro mete Mollejo. Es mi colega. Este quiere joderme. Sí, no. ¡Mollejo, no! ¡No hagas caso, Mollejo! Bueno, ya voy para el campo. On time. Madre mía. Muchas gracias a todos los que vinisteis, de verdad, ¿eh? Unos cracks. Un placer. Todos de buen rollo. Así da gusto venir a Zaragoza, ¿oíste? Llevo hasta una bufanda del Zaragoza, así que, joder, agradecido y ahora ya no somos amigos, ¿eh? Ahora entramos en guerra, guerra total y absoluta. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ya estamos dentro, chavales! ¡Salen los jugadores! ¡Ahí está la afición! Siempre fue un estadio muy coqueto y sigue pareciéndomelo, aunque creo hay que renovar algo, ¿eh? Bueno, no, me gusta. Aquí juega la selección, ¿eh? Dentro de unos días. Bueno, pues a ganar. Ahí. ¿Qué? Sensaciones del estadio. Primera vez que está aquí Jandro Ergotec. Seguidlo en Instagram, que os va a regalar una RTX 4000. Exactamente. A ver, ¿qué? Sensaciones del estadio. Bien, antiguo. Está antiguo. Hay que darle una mano pintura. Está guay, ¿eh? ¡Salina! Hoy no está tan frío aquí, ¿eh? Bueno, compañeros, por poneros en situación, Cote lesionado, entra Diego, Aitor por Keipo, juega Zarpino, no juega Cristo, juega Otero Guille, Cali Insua, Diego y Yuka. Pero bueno, el cambio fue en la banda izquierda, que fue Diego por Cote por lesión y Aitor por Keipo por tal, más luego Zarpino por Cristo. Y nada, a ver qué tal, a ver si no se nos complica la historia. ¡Oh! Vaya calor que fae, macho. Vaya calor. Hay que tener cuidado con el Simeone este, ¿eh? Hay que tener cuidado con este guaje. Sí, muy bueno. Bueno, la que acaba de tener el Zaragoza, ¿eh? Terrible ferruchada desde fuera del aro a toda la escuadra.
sea, no sé ni quién fue el que tiró. Creo que fue el dorsal 18, creo. Pero es que ni lo sé. No, el dorsal 23, creo. Bueno, vaya librada. No llegaba, Mariño, ¿eh? Parada de pie de Mariño porque Aitor hizo aquí la de él, la de liarse solo, uno sabe qué hacer con la vida y bueno, pues nada. Segunda liberada. Cánticos a Yuka ahora. No toco balón, pero bueno, de momento están cantando ya ahí. A ver si meto un golín. 13 minutos, acaba de tener otra el Zaragoza muy heavy. Ahora el que falló fue Cali. Estamos como un flan, fuera coñes, ¿eh? O sea, pero para que nos metan gol en cualquier momento. No pasamos de medio del campo con el balón, el Zaragoza entrando por estos bandes. O sea, la banda izquierda nuestra es que no. Bueno, ahí va otra vez. ¡Aitor! ¡Niño! ¡Llegó! Están perdonando. Corner a favor del Zaragoza, aquí debajo. Dos a sacar. Aitor a tapar el corto. Luca en el primero. Deja arriba a Otero. Mira cómo tiene que sacar a uno del área ahora el Zaragoza, al 2. Bueno, claro, pues ya está. Ya. Balón templado, vamos viejo, peina. ¡Diego! Bien. ¡Vamos! Otra de Zaragoza. Parada de Diego. Pues suavina, pero bueno. ¡Sporting! Salimos un poco ahora. Dimos tres pases, pasemos del medio del campo, va. Minuto 19. Están presionando muy arriba Zaragoza. Ahí está concentrado el patrón. Alejandro lleva tres infartos ya, o cuatro. Esto es increíble. Así era el descanso para el bocadillo ya, ¿viste? Sí. Bueno, hicimos una pared y calzaron y a Guilla y a un del córner. Y a un mini córner esto. A ver, si hacemos algo decente, un centro, minuto 21 y medio al 22. Yo dije que marcábamos en el 23. No sé si serán capaces. No creo, la verdad, pero bueno. Estaría bien. Ahí va. Minuto 22. Es el 23 Pedro. Ya, en realidad. ¿Ya es el 23? Que aguante un segundo y más. Va Pedro, pierna derecha. Todo el Zaragoza en el área. Y nosotros con todos allí. Guille y Diego en la frontal. Templadina. ¡Ay! Remató Isua, pero muy blanda. Al medio, bueno. Primer tiro a puerta, minuto 22. ¡Ay! ¡Vaya ocasión ahora! ¿Quién falla ese? Jugando por la izquierda. ¿Quién falla ese? Tira al centro. Y llegó. ¿Quién falla ese? Yuka. Creo que fue Yuka de cabeza, creo. Pero bueno, pitó fuera juego, ¿eh? Pitó fuera juego, o sea que la jugaduca fue bastante buena, ¿eh? Y tiramos fuera juego. Pitó fuera juego, sí. Respira Mariscal. ¡Bueno! Minuto 25, Ferrucho Lautero. Sacó la toma por culo. Mira lo que hay. Yuka tuvo tirado ahí porque no sabemos por qué, pero tiró ahí. Chutó, no sé quién chutó, pegó en un nuestro y córner. Van a sacar otro córner aquí debajo. Estamos muy mal. De verdad, ¿eh? Muy mal. La banda esta izquierda nos están reventando, no llega un puto balón arriba. Sigue dejando Otero arriba por lo menos, pero. Madre mía, dentro. Madre mía, Guille, salvando. ¡Salí! No. Es que banda. ¡Ah, buen Dios! Todos los balones para ellos, chaval, todos. Y otra vez la banda izquierda. ¿Dónde está Aitor? ¡Mira Aitor ahí arriba! ¡Mira Yuka, ¿dónde bajó? ¡Pero mira a Aitor, joder! ¡Que ya que tiene que estar ahí, hostia! ¡Joder! ¡Oh, la puta madre de todo! ¡Mira Yuka cubriendo a Aitor! ¡Hay que quitar a Aitor, joder, ya! ¡Fuera! Es que ni baja, no viste luz. No vale para nada. ¿Pero viste qué actitud, joder? ¡Que no vale para nada! ¡Joder! ¡No andes más vueltas! ¡Hostia! ¡No vale para nada! Para mí, visto desde aquí, sin bar, acaben de perdonar la roja a Isua. ¡Para mí! ¡Para mí acaben de perdonar y la roja! O sea, de verdad, hay una entrada completamente fuera de lugar.
suba muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Si la revisa el VAR, igual cae la roja, ¿eh? De verdad os lo digo. Como lo llamen a vela, nos lo ventila, fuera coñes. Qué muy heavy la entrada, ¿eh? Qué muy heavy. Esperemos que no la revise. Esperemos. Y la falta ahora, Diego. O sea, tirose y pidió que entrasen los médicos. Está calentando Pichu. Qué mala suerte, joder. Yo... El otro día fue Cote. Y hoy Diego. Además en el primer tiempo. Y hoy este. Sí. A ver, el tema es que igual fue en la salida, dice mi pa. Mi pa está con que en la salida que se lesionó. ¿Quejase del muslo? Sí, que, yo creo que ya por aquí, de la ingle. ¿Tiene masaje en el muslo? Bueno, nada. Veremos ahora qué pasa. Putada. ¡Ferrucha! Tuvimos la ola ahí, mareándola en el puto área, mareándola para nada. Mareándola ahí, mareándola. Para nada. Lo que hay. Mira, ¿cómo te acaban por la mano de todo, eh? Hombre, es que lo saben, joder, que lo saben, coño. Yo normal que lo hagan. Pero que no lo sabe de Lardo, me cago en Dios. Está atacado este gallo. Está infartando aquí este gallo. No puede ser esto. Va a dar para mal. Este queda por el camino en Bilbao, por ahí luego. Vamos bien, macho. Añadió 3. Ya estamos en el 45. 180 segundos y ¡eh, coño! ¡No! ¡No, joder! Se va calentando Pichu, ¿eh? Sí, vale, ha cambiado el descanso. Mariño parece que está ahí y sí, tal, pero... Pues, si está jodido, estar ahí, este tramo que queda, tal y como estamos en Zaragoza, que... mira lo mejor. Dijo esperar, le preguntaron y dijo... Yo creo que a lo mejor está un poco leve, van a mirar cómo está el descanso. Sí, pero lo estás como enfríe. Sí, pero le preguntaron y Mariño dijo, espera. Para que o la hora caliente espera. Responde, luego a lo mejor es día y es peor. En la grada, gente. Descanso. Hubo aquí la de la Virgen ahora. Porque Cali sacó un balón, pedí en falta roja. Yo fui a por un refresco, ¿quieres que te diga? No lo vi, pero bueno. Descanso. Lo mejor que vamos a haceros. Lo mejor. Ahí está, partido a las 9. Mira qué flauta, ¿oíste? Mira qué flauta lleva aquí el paisano. Estoy a lo mejor. Fuera. El de quita el cubo. Estoy a lo mejor. Sara con los sándwichos. Yo tengo aquí otra flauta. Para adelante. Arrancó la segunda, chavales. Van 3 minutos, siguen los mismos, ¿eh? No hubo cambios ni nada, salen a calentar. Keipo, Axel Bamba y Cristo. Pero sin cambios, de momento. Y sin fútbol, de momento. ¿Qué? ¡Meca! ¡Dios! Tirando desde su campo ya, ¿eh? Acaba de marcar gol el Zaragoza. Mollejo, además, ¿eh? Mollejo. Mollejo, jódeme más. Me estás jodiendo poco, jódeme más. Me estás jodiendo, pero a más no puedo joder. Si me jodes más, reviento. Quito fuera juego y está revisándose. Vamos a ver qué dice el VAR. Pero de momento, Mariño no saca. Desde aquí no se aprecia. Sí que es verdad que Mollejo encara completamente solo, pero nos va a joder Mollejo. Está tardando mucho. Va a intentar dos veces ellos. Está tardando mucho, tío. La Romareda aprieta, amigos. Pita el árbitro, revisó el VAR y gol. ¿Qué es lo que hay, compañeros? ¿Qué es lo que hay? 52
Córdoba, como que lleve Kembauer, y luego cuando tiene a Yuca para dar el pase, quiere darla a no sé quién, a Aitor allí o a no sé quién. Y claro, obviamente nos pillaron a la contra. Pero no hay más. Raro que vayamos perdiendo solo 1-0, de verdad. De verdad, y Pitu. ¡Vamos! ¡Va, Yuca! ¡Paquete! ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Ahí es un paquete! ¡Me cago en Dios! ¿Mira dónde la tiró, chaval? ¡La puta que te parió! ¡Me cago en Dios! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Pero bueno, pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡No me toques los cojones, tío! ¡Vaya portería, joder! ¡Vaya lo fácil! ¡Siempre lo fácil! ¡Mínima puerta! ¡Que te la saque el portero, que la saque! ¡Madre mía, chaval! ¡Mínima puerta! Es que de verdad, Yuca solo dentro del área. Casi la saca de banda. ¡De banda, joder! No fue ni a puerta, ni al palo, ni al portero. Iba para la puta banda. No sé cómo les quies, tío. Es que no sé cómo les quies. Manín, no sé cómo les quies. Casi en propia. Casi en propia. Centro de Diego. No llega Diego. Y corre. ¡Sporting! 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 Va Pedro. Balón arriba. Balón arriba. Balón arriba. Todos, todos dentro del área, todos. De Zaragoza, todos. Trasero Cali, trasero Cali. Pepinola, Pepinola. Fue pasado, fue pasado. Salió de banda. Casi nos pillen. Llamó. Son muy rápidos. Milo, a Milo ya. Milo y Keipo, Milo y Keipo. Muy rápidos adelante, ¿eh? Muy rápido, hombre, no, claro. Y ahora que te estás estirándote un poco más para arriba, te pillen. De hecho, llegó Cali ahora de último a sacar la córner, ¿eh? Llamó a dos, a Bamba, Bamba que está también por allí, yo no sé qué hace por allí Bamba. Ah, no, vuelve a calentar Bamba. Algo tiraron, y me dicen que por megafonía es lo típico. Hasta que no se avise por megafonía, de repente se para. Ahí está. Están diciendo en megafonía que no se tiren cosas o algo así, creo. Bueno, yo desde aquí, y en aquel córner, no sé qué pasó, la verdad. Cuidado, con el córner este que entra. Y ahora córner. No, pero mira cómo baja ahora. Aitor, hay contra. Hay contra. Aitor, ¿no? Sí, Aitor. ¡Se la lleva! ¡Mano, mano! ¡Cae y cógela, chaval! ¡Qué madre mía! ¡Madre mía, escúchame! ¡Escúchame! ¡Que cayó solo! ¡Que cayó solo! ¡Pero que cayó solo! ¡Y que cogió el balón con la mano, con lo mismo costo! ¡Que cogió el balón con la mano! Acaba en gol fijo esta jugada. ¿Ahora dice Aitor? ¿Ahora dice Aitor todo? Ojalá. Sí. Remata Grajera afuera. Una pena, bueno, nada. Va a haber cambios, ¿eh? Milo y Keipo, todavía no se hicieron. Minuto 64. ¿Marcha Aitor fijo? No, Aitor y Yuca. Aitor y Yuca. ¿Y tú a Yuca? ¿Y tú a Yuca, tú? Entra Milo. Entra Milo. Y de Aitor por Keipo. A ver, bastantes cambios lógicos. Tiene que haber hecho conmigo en el movimiento. ¡Vamos, Keipo! A ver, Milo, tienes 25 minutos. A bombeada. ¡No! ¡Hostia! ¡Saca la tarjeta ahora! Más calentado que Dios. Más calentado que el fuego. ¡Corner! ¡Bien, Pedrín! Van a entrar Cristo y Bamba. Va Pedrín. Suben todos los de Zaragoza, todos atrás otra vez. Va Guillén corto. No, no, en plano, no, dice que no. Dice Pedro que no, va a poner plano. Ya sacó uno del sitio. Un golín. Va plana. Joder, demasiado plana. Vuelve. Métela arriba, eso. Se la pincha, portero. ¡Falta! ¡En ataque! ¡Me cago en Dios! Pero bueno, hombre, hoy. Bueno, entra Bamba y Cristo por Zarfino y por Insua. Debuta Axel Bamba. Axel Bamba. Pues debuta. A ver. Ahí está. No hay ánimos de cantar a Axel Bamba. Y es lo que hay. ¡Escope!
córner. Ah, hola, bien, Pedro. Al largo, busca al largo. Segunda jugada, va. Tardas mucho en dar la vuelta, joder. Otra vez arriba. ¿Quién, joder? No. O sea, acaba de regalar ahí un Pedro un gol a Grajera y despejóla. Era acariciada, no era rematada. Era acariciada, tíos. En el 81. Era raspada. O ni tocada. Si no la toca, igual llegó. Oh, qué pena. Entró Iván Azón. ¿Para dónde Mariño? Otro. ¡Vamos, a la contra! O sea, entró Iván Azón y esto casi cae abajo. ¿Cómo es que vayamos perdiendo y no tenemos a nadie por arriba? No salimos, Jandrín. ¿Qué haces? ¡Me cago en Dios! ¡No salimos, Jandrín! Y el Zaragoza presiona tranquilamente y muy bien. Y no salimos de aquí, ni para Dios. ¡Patapum! Y Ferrucha al Yargo. Y segunda jugada para ellos. No tenemos a nadie arriba, joder. Y Ferrúchenla y segunda jugada para ellos. Pues se viene, ¿eh? Hízolo bien, mira, ahora. Mira, bien ahora. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡El Yargo! ¡Mató a uno el Yargo! ¡Va a quedarse ahí! ¡Un minuto! ¡Un minuto va a quedar ahí! Hace una jugadina muy buena, Cristo. Queda el balón ahí. Y el Yargo, Milo, metió un patadón haciendo una chilena uno en la cabeza ahora, ¿eh? Se acaba de hacer, literal, una chilena en la cabeza a un del Zaragoza, ¿entiendes? Uno de un patadón en la cabeza, vale, pero ya otro que se desmayó ahí. Va a haber cambio. Va a entrar el 4 en el Zaragoza. Por 23 será. Por 23, en efecto. Al 90 al toque, chavales. A ver cuánto añade. 4, 3, 2, 1. Aire literal, que está haciendo aire, no que tal.
Estamos caminando ya, salimos de la Romareda. Los guajes al final, cómo me jodieron, chaval. También allí, que si Lopi, buen viaje, 1-0, jajaja. Nah, en verdad, guay, ¿eh? La peña portóse muy bien. Muy buen rollo. Sarina aquí. Que nada, viene a Zaragoza y no, ni pa' Dios gana. Ni pa' Dios gana. ¿Esta ciudad qué pasa conmigo? Oye. Esta ciudad, en Zaragoza, Sara no goza. No, no goza. Y es lo que hay, ¿me entiendes? Bueno, de momento que todavía queda partido. Hay problema. Pero si de penalti todavía vamos a tener un problema. Bueno, o no. Una Big Paria. Una Big Paria. Hostia. Y luego se lo cuentas. Fue Zaragoza. Digo, mira, en Zaragoza no vi quién me tiró un gol, me tiro. Ya me entiendes. Ya, si no, no vi quién la empujara, empújala yo. Madre mía. ¿Sabéis cuando antiguamente se preguntaba eso de cuánto fue que no vais a Zaragoza? Eso no lo sabías, ¿no? A ver, Mario, cuéntale la anécdota, ¿por qué se decía? En la época mía decías eso cuando vives con alguna chorba. ¿Qué? ¿Cuánto fue que no vas a Zaragoza? Y había uno que decía, ¡oy, qué va! Un camionero decía, ¡oy, nosotros no andamos a la ruta, nosotros solo andamos por aquí al carbón! Ya sí. Bueno, pues eso. Ahora a ver si tomamos un vasín por ahí para... Ah, qué sé yo. Para olvidarlo. Para olvidar un poco. O tal. Así, Volveremos alcohólicos. Hasta paso, mamina. Bueno, ahora de domingueo, poco turisteo, ¿eh? Después de la derrota, a pasar la pena aquí, a rezar, ¿eh? Oye, ¿qué tal, Pilar? Mira qué guapo, ole, ole. Usemos un poco toda esta movida, ¿vale? A ver qué os parece. Y a tomar unos vasinos de domingo, todo el vermú. El Pilar. Desde el puente de piedra. Ahí están aquellos. Ahí está. Pepinazos que metieron aquí y no llegaron a explotar, ¿oíste? Ahí están, decorando. Como dato, estos dos pepinos que metieron aquí en el 36, si os fijáis y venís para aquí y miráis ahí arriba, ahí, esa mancha que está justo ahí en medio, eso, por ahí entró un cartuchazo. Uno por ahí y el otro, alejamos un poco, venimos para esta esquina. Y el otro entró justo por ahí, por esa mancha. Detalles, ¿oíste? Y lo que hay. No llegaron a explotar, ¿eh? Ahí está. Historia con el Opi. El tubo. Aquí, a tomar vinos y birres. Venga, funcionando. Hombre, venir a la calle El Tubo a tomar un vasín, ¿o qué? ¿Eh? Dima sigue con el mapa, Dima no sabe para dónde va a ir todavía. Pero estoy mirando cosas. Ah, vale. Y aquí el patrón. Ahí lo tienes. Carmen Barceló, chaval. Qué guapa, ¿eh? Estos tuiteros. La madre que lo parió, Sarina. Ya se está acabando lo bueno. Y hay que volver para casa, ¿oíste? Mira, Saray. Pasa, reina. Ayer hasta las 7 de la mañana de fiesta, ¿oíste? Mira qué resaca tiene. Ja, hola. Ya mentira. Aquí el chofer, al volante. Ahí va. 300 kilómetros quedan todavía, para adelante. Harina, alta vergüenza, reina. Algo más de 300.
No. 306, bueno, 306 marca. Con el GPS aquí. Imaginaos, ya llegué. Después de 600 y pico kilómetros, 10 y poco en casa. Ahora toca editar todo esto para que vosotros lo podáis ver mañana. Y bueno, vine en coche escuchando la final de España-Francia de básquet y bueno, espectacular, campeón, expansiva. Bueno, no fue tan malo el fin de semana, ¿eh? No fue tan malo. Aparte del Sporting ahí, el fin de semana espectacular. Muchísimas gracias a todos los que veis estos vídeos. Como siempre, agradecido. Ya sabéis lo que dijo el Mariscal al principio. Hay que dejar me gusta, ¿eh? Y compartir, y comentar, etcétera, etcétera. Y el próximo desplazamiento sería Tenerife, pero estamos al 0,5% de ir. Muy difícil, gente. Mucha pasta, vuelos chungos, en fin. Partido de viernes, es que... Pero bueno, si no, nada, reaccionando en Twitch, y es lo que hay. Un abrazo, Push Sporting. Chao. ¡Te cayó la noche! ¿Dónde va? ¿Dónde va?